Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ICEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora. Para el encuentro de hoy invitamos al profesor Sebastián Vargas y a través suyo esperamos disfrutar del placer de hablar de literatura junto a un escritor. Bienvenido, Sebastián. Gracias, muchas gracias por la invitación. Sebastián, leí por allí que vos no te considerás un escritor profesional y yo no estoy muy de acuerdo con eso. No quiero empezar peleándote, pero... No me considero un escritor profesional por la sencilla razón de que no vivo solamente de escribir, por lo menos hasta ahora. Yo soy profesor de lengua y literatura. Me recibí en el profesorado Joaquín B. González y desde hace 20 años más o menos trabajo como editor y corrector, sobre todo de textos escolares. Y como no, escribir no es lo único que hago, no me considero profesional. No te voy a pelear entonces, Sebastián. Sebastián, los analistas de la producción y de la circulación de la literatura infantil y juvenil consideran que en Argentina este campo es un poco más heterogéneo y tal vez con algunas cuestiones más diversas. Sobre todo si lo comparamos con la Argentina de los años 90. ¿Vos qué opinás al respecto? Y yo creo que la literatura, lo que se llama literatura infantil y juvenil, en la Argentina tiene un gran desarrollo en los últimos, desde los 90 hasta hoy, digamos, se ha desarrollado un montón y la verdad que han surgido una gran cantidad de autores excelentes. Y muy reconocidos en el país y en toda América Latina. Jean-Paul Sartre consideraba que el Nobel era un premio burgués y cuando recibe el premio el Nobel de Literatura en el 64, si no me equivoco, lo rechaza y argumenta que los escritores no debían como institucionalizarse o algo similar. Vos recibiste un premio con tres espejos y voy a aprovechar a mostrarlo, una edición conjunta, compacta, no sé cómo se dice. Reunida, me gusta más. Vamos a mostrarlo. Claro, porque son dos libros. Claro, mientras le contamos a nuestro público, recibiste el premio el barco de vapor en 2012. ¿Vos qué pensás de los premios? Yo creo que no debería uno tomar los premios literarios como valoraciones literarias válidas. Me parece que tienen un valor social y son importantes para los autores que lo reciben y para las editoriales también como una forma de comercializar y de dar a conocer, pero hay libros excelentes que reciben premios y hay libros regulares que reciben premios y hay libros excelentes que no los reciben y lo mismo vale para los autores. El premio Nobel, algunos años los reciben autores excelentes y otros años. Así que me parece que tienen un valor los premios, un valor sobre todo social, pero yo por lo menos no les adjudico un valor literario como un absoluto literario. No necesariamente un libro o un autor premiados son los mejores. Tal vez en esa elección hay mucha subjetividad. Sí, siempre, sí. Y hay otros factores. Hay otros factores que a veces es difícil hasta conocer, porque, bueno, entran a jugar muchas cosas. La composición del jurado, qué idea de canon hay, qué idea de línea editorial, de si es una editorial la que instituye el premio. Hay muchos factores. Tan subjetivo tal vez como hablar del tiempo. Digo, 7 años puede ser mucho tiempo o poco tiempo. 7 años te tomó escribir este libro. ¿Qué de lo que vos fuiste escribiendo se conservó? ¿Qué relato se fue conservando a lo largo de todo ese tiempo? Lo que se conservó sobre todo en Tres Espejos fue la trama, la idea inicial de estos dos chicos que
se separan, se tienen que separar y les empiezan a pasar cosas cada uno por su lado. Eso se mantuvo desde la primera versión. Pero de ahí en adelante, las palabras, la forma en que está escrito, cambió un montón, un montón. Tenemos tres espejos espada y tres espejos luna. Uh-huh. En tres espejos espada, ¿quién es el yo? ¿Quién habla? Los libros están en tercera persona, los dos. Es una narración en tercera persona. En uno el protagonista es Xian, un muchachito que vive en un pueblo, pequeño pueblo de China, en China antigua, hace unos 2000 años más o menos. Y en el otro es Xue, una chica también de 14, 15 años cuando empieza el libro, que vive en el mismo pueblo, la hija del herrero del pueblo. Y quien narra la historia es un narrador, no tiene nombre, pero bueno, es un personaje que inventé para que narrara esa historia. ¿Y por qué elegiste un lugar tal vez tan alejado culturalmente o incluso geográficamente? Cuando tuve la primera idea para Tres Espejos, yo estudiaba idioma chino, venía estudiando chino desde hacía bastante y aparte de estudiar, bueno, leía libros, revistas sobre cultura china, historia, así que estaba como interesado en todo eso. Y como algunas de los puntapiés iniciales para esta historia tienen que ver con cuestiones chinas, como la idea de dos personas que se separan y parten en dos un espejo y cada una se lleva la mitad, con la idea de reunir ese espejo una vez que se reencuentren, eso lo inventaron los chinos en la antigüedad, así que esa y algunas cuestiones más provenían de China y me pareció un desafío intentar escribir una historia que transcurriera en China antigua. Así empezó. Bien. ¿Vos considerás que hay como una suerte de rol disciplinador o actitud pedagógica en tus libros? Te lo pregunto por lo siguiente. Conocemos, de hecho llegamos a ti por eso, que se usa en las escuelas, se usa mucho en las escuelas, uh-huh, seguramente para trabajar determinados tipos de temas con los niños y con los adolescentes. Y en el caso de que consideres esa actitud pedagógica sobre la que te estoy preguntando, quisiera saber si además crees que en algún lugar se pudo haber colado algún cierto estereotipo de aquello que vos querés decir. Me parece que ninguno de nosotros, o sea, ninguna persona está 100% libre de los estereotipos y los prejuicios de la sociedad en que vive. Eso, ni el más bien intencionado de nosotros puede estar libre de ser parte de esta sociedad. En ese sentido, quizás sí, probablemente se me colaron estereotipos, prejuicios, pero es algo que si aparece no es a propósito. Y lo mismo con la intencionalidad, ¿cómo lo había llamado? La intencionalidad... Una actitud pedagógica. Actitud pedagógica. Tal vez no porque te lo proponga, sino por cómo... Yo esperaría que no, desde ya que no me lo propongo, y esperaría que no. En general... Los docentes que trabajan tres espejos en sus aulas con los chicos, que pueden ser chicos de primaria o de secundaria, en general no, los trabajan sobre todo desde el punto de vista de una lectura literaria. Es raro que los trabajen para enseñar cuestiones de sociales o de ciencias sociales o algún otro tema. Y cuando yo lo escribí, realmente en lo que me enfocaba es en contar esa historia lo mejor que pudiera. Y jamás pensé ni siquiera que iba a salir como libro, y mucho menos que lo iban a leer niños en las aulas. Así que no intenté dejar enseñanzas. O sea, estaba muy, muy lejos de mi mente mientras escribía la historia. Otro de los personajes es Zheng He, y considero que en su monólogo hay un pasaje entre la racionalidad y la ética que invita todo el tiempo a la relectura. ¿Vos considerás que es un arquetipo, Zheng He?
Seng-He es un capitán pirata que aparece en la historia y se convierte en una especie de padre sustituto de Xian. Y le enseña de alguna manera el oficio, digamos, de ser un criminal, el oficio de ser pirata. Y es un personaje, intenté darle un volumen al personaje, que no fuera unilateral, que no fuera de una sola manera. Y sí, es muy pragmático, maquiavélico por momentos, tiene partes violentas y a la vez sostiene un código de ética criminal, digamos, de los piratas, y lo sostiene como una filosofía de vida. Así que podría considerarse un arquetipo. No lo sé, no estoy muy seguro. Sí. Kant consideraba que el comercio era como un vehículo para la paz. Me parece que Ceja Verde y su tripulación y la piratería que por ahí queda expresada en el libro, incluso si pensamos en otras formas por ahí más actuales de piratería también, me parece que la niegan. ¿Vos qué pensás? ¿Estás más cerca de Kant o...? Sí, puedo estar cerca de Kant. Me parece que en Tres Espejos, por más que Xian durante buena parte del libro es pirata, lo hace a partir de que está en una situación donde no tiene más opción que esa. Y yo creo que en ningún momento del libro se valida el ser pirata como algo positivo. Sí lo hacen algunos personajes, como Seng-He. Para ellos es una forma de vida y la valoran. Pero desde la narración y desde el punto de vista de Xian mismo, él cuando tiene una oportunidad de abandonar esa vida criminal, la abandona. Así que no creo que sea una apología de la piratería. Pero bueno, es cierto que el personaje de Seng-He resulta atractivo para muchos lectores. Se encariña con él a pesar de que es un criminal. Imagino que en las escuelas, en tus recorridas por las escuelas, los niños te preguntan por el capitán pirata. Sí, por el capitán y por otros personajes también. Por la cocinera que le cuenta historias a Xue, por el emperador. Hay muchos fans del emperador que quisieran que Xue se quedara con él. Hay un episodio que me resultó sumamente interesante que tiene que ver con algo que sucede como es en donde Seng-He propone como, bueno, tengo que salir de nuevo, tengo que volver. No sé si suele ser el más tal vez atractivo, pero me parece que ahí sí hay una enseñanza, bueno, volviendo un poco a lo del rol pedagógico también, otro tipo de análisis que podemos hacer. Sí, Seng-He en una parte del libro como que lo toma bajo su ala a Xian y le enseña como el núcleo duro de esa forma de vida. O sea, es más que enseñarle cómo manejarse en el barco, cómo pelear o cómo atacar, cómo ser pirata, sino el núcleo de esa forma de vida. Y ahí es cuando se pone serio y le dice esas cosas, le dice, bueno, ahora hay que volver, ahora hay que retirarse. Y eso solo lo hace con Xian, porque lo considera más que un colega pirata, lo empieza a considerar como un hijo. Sí. Superar la muerte de los padres, seguramente es tomado por un adolescente de diferentes maneras. Y esta obviedad que te estoy diciendo, te la digo simplemente para preguntarte sobre... de alguna manera, si, se supone que para los adolescentes es más fácil si esa muerte violenta se da en el marco de una guerra. La verdad no creo, no lo creo. No creo porque en cualquier circunstancia que se dé, la muerte al fin y al cabo es una muerte. No creo que sea más fácil. Sí, es duro, sea como sea. Y bueno, en el caso de Tres Espejos, al personaje de Xian, lo que le pasa no lo supera nunca. Es algo que
esa pérdida que tiene en el comienzo del libro es algo que lo persigue durante toda la historia. Claro. No lo determina, no determina toda su historia, pero es algo que lo acompaña. Y me parece que en general es así. Hay algunas historias muy lindas en literatura infantil y juvenil argentina actual que trabajan sobre la pérdida. Hay libros excelentes como de Martín Blasco En la línea recta, es una historia hermosa, y de Florencia Gattari, Posición adelantada, que trabajan también sobre la pérdida del padre, y son historias espectaculares. Si me permitís, voy a compartir un comentario de Alejandra Moglia sobre tu libro, para pedirte que no solo saber si la compartís, sino también para que me ayudes a interpretarla. Y dice: la obra intertextualiza con el mito de Narciso incluido en la metamorfosis de Ovidio, resignificándolo. ¡Wow! ella se debe referir probablemente al tema de los espejos, que es un tema que está muy presente en la historia, no solo desde el título, sino porque a lo largo de la historia van apareciendo efectivamente tres espejos mágicos. Y hay un juego en la historia de, a partir de los espejos, en la idea de verse reflejado, en el reflejo, el verse reflejado en, no solo en un objeto que te devuelve tu propia imagen, sino verse reflejado en otra persona, ¿no? Cuando nosotros nos identificamos con otra persona y nos reflejamos de alguna manera en lo que esa persona es o lo que esa persona hace. Y eso es algo que aparece en la historia bastante. En un momento incluso el emperador de China, hablando de Xue, de una de las protagonistas, habla de ella diciendo que para él funciona como un espejo en el que ve a las demás personas de su imperio. En ese sentido quizás sí podría hacerse esa conexión con el mito de Narciso, con el reflejo. Mientras yo escribí, jamás no pensé... No, yo leí Ovidio y conozco el mito, obviamente. Pero no pensé específicamente en eso. Pero sí, el tema está. ¿Me acompañas a ir un corte? Por supuesto. Enseguida volvemos. Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hola, hola, ¿cómo te va? Hoy queremos presentarte y mostrarte qué es lo que podés encontrar en nuestro canal. El ISEL TV es un programa de entrevistas que se construye a partir de diálogos producto de nuestras inquietudes. Debemos confesarte que quedarnos quietos no es lo que más nos gusta. Lo que sí nos gusta, por ejemplo, es el arte en todas sus expresiones. Nos acompañan dibujantes, artistas plásticos, actores, músicos, bailarines. O vienen o nosotros vamos donde su obra se gesta, se expone, se muestra, se goza. También nos gustan las ciencias, los deportes y todos los temas de actualidad. Los temas del ISEL TV podrían clasificarse, pero a nosotros nos gusta más el caos. Un caos que nos organice, que supere contradicciones, que resuelva problemas, que problematice, que tensione, que distienda, porque esa es nuestra búsqueda. Las producciones siempre forman parte de un proyecto. Y en el caso del ISEL TV, es importante que sepas que rodeando los programas está el proyecto educativo ISEL, con sus carreras técnicas y el colegio secundario que se está gestando. Abraza y acompaña a este proyecto el propietario de la idea, el Colegio Público de Martilleros y Corredores del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Este es nuestro estudio. Podés acercarte y visitarnos cuando quieras. Y si no, nos seguimos encontrando en donde queda el registro de lo que hacemos. A nuestro saludo habitual le agregamos el deseo de que no te quedes quieto, que tengas una larga y buena vida. Sebastián, ahora seguimos hablando de tus libros, pero si yo voy a tu biblioteca, ¿qué encuentro? Y encontraría bastantes cosas. Tengo muchos libros, porque vengo juntando libros de hace demasiados años ya. Y tengo, bueno, literatura de todas partes, sobre todo novelas, pero también tengo libros de poesías y de cuentos.
Y también tengo muchos libros de mitología, de ajedrez, de ensayos, tengo libros de idiomas, tengo bastantes cosas. Y alguien, digo, ¿uno podría ser un buen escritor si no lee los clásicos? Se podría, yo creo que sí. Yo creo que se podría. No, lo que no creo es que no leer a los clásicos te haga un mejor escritor. O sea, la idea de no leer para ser un buen escritor, o sea, eso que a veces uno escucha o imagina de quiero ser original y por eso no leo otros autores o determinados autores para no influenciarme, eso no es así. Me parece que de ninguna manera no leer algo te hace un mejor escritor. Ya sea libros clásicos o literatura actual argentina o... me parece que cuanto más uno puede leer, la lectura de ficción es como un insumo básico para un escritor, para cualquier escritor. Y en ese sentido, cuanto más uno lee, yo creo que eso siempre es positivo y ayuda, nunca resta. Y te voy a hacer una pregunta que puede sonar algo tonta, porque preguntarte cuál de tus propios libros es el favorito es casi como preguntarte si tenés algún hijo favorito, ¿no? Pero me animo a hacerla y si querés respondérmela, ¿tenés algún preferido de los tuyos? No tengo uno preferido. Me parece que de cada libro mío hay algo que me gusta. Puede ser unas escenas que me gusta cómo quedaron, algún personaje, alguna idea que... me gusta cómo quedó. Siempre hay algo de un libro mío que me gusta. Pero no tengo uno que diga, wow, este me quedó maravilloso. La verdad que no. Y si tuvieras que elegir alguno de los procesos en escribir, ¿hay alguno que vos digas, bueno, a lo mejor no el producto final, pero sí esa secuencia de acciones que te lleva al final del recorrido? Estoy pensando. No cambia demasiado, por lo menos en mi caso, el proceso. Lo que sí cambia a veces es el tiempo que lleva ese proceso. Porque en general el proceso es pensar una idea, armar una estructura. Conozco muchos autores que no, que empiezan, por ejemplo, con un personaje o con una voz y no saben, y empiezan y no saben qué va a pasar después, no saben cómo va a terminar la historia. Yo no, yo me armo toda una estructura. Antes de empezar ya sé cómo va a empezar, cómo va a terminar, qué va a pasar en el medio, cuántos capítulos va a haber a veces, qué títulos tienen los capítulos, y todavía no escribí nada. Pero bueno, una vez que empiezo, hago una primera versión, de ahí en adelante empieza una etapa bastante más larga, que es la de los arreglos, nuevas versiones, cambios. Y una vez que pasaron varias como vueltas de esos avances y arreglos y correcciones, recién ahí empiezo a pensar en, bueno, se lo mostraré a alguien. Y eso puede llevar un tiempo indeterminado. Y no depende necesariamente ni siquiera del largo del libro o de la complejidad del tema. En Tres Espejos llevo varios años. En otros libros puede tardar un año y medio, puede ser menos. Pero siempre lleva. 10 en un barco es otra de las publicaciones en las que participaste, uh-huh. Producto del premio, ¿no? Del que hablábamos en la primera parte. Sí, de ese producto del premio y de una idea que tuvo Cecilia Repetti, editora en SM y directora de la colección El Barco de Vapor, de reunir a los 10 primeros ganadores del premio El Barco de Vapor y que cada uno escribiéramos un cuento y reunir esos cuentos en un libro. Dos de las personas que te acompañan aquí son Laura Escudero y Paula Bombara, a quien tuvimos la suerte de entrevistar también. Dos amigas, sí. Bueno. Muy admiradas, muy grandes escritoras. Paula sostiene que es tu fan. Y lo que te quería preguntar es cómo se construyen los vínculos y cómo se sostienen los vínculos entre quienes realizan la misma actividad. Si es que hay algo más que los vincula, además de la pasión por escribir. Muchas veces la pasión por leer. A Paula Bombara y a Laura Escudero y a muchos de los autores que aparecen en 10 en un barco, yo los vengo leyendo desde hace muchos años, mucho antes de yo tener libros publicados. O sea que yo los vengo leyendo y admirando desde hace mucho antes de que ellos me,
me consideren un colega. Y en algunos casos, a partir sobre todo de Tres Espejos y que yo empecé a ser un autor con un pequeñito nombre, empezamos a conectarnos más con algunos autores y hoy en día somos amigos. Sí, es muy lindo eso. En 10 en un barco, aparte de escribir, yo edité el libro. O sea que trabajé con Paula con su cuento, con Laura Escudero con su cuento y fue una experiencia muy, muy hermosa. ¿Vos considerás a Laura Escudero ultra capo? Sí. ¿Te quería hacer una? Sí, en este libro la verdad que hay muchos, muchos ultra capos y, sí, y grandes amigos y grandísimos autores, como Liliana Bodoc, Sandra Sime, Franco Baccarini. La oportunidad de Emma, ¿no? Es el sí, el de Laura Escudero. El de Laura. Sí. Laura tenía dudas con ese cuento, tenía dudas de si era literatura infantil y juvenil. Mirá, porque pensaba que era para adultos. Y yo le dije, a mí me gustó, así que dejalo el cuento. Y lo dejó. Y para mí es un acierto porque es genial el cuento. Sí, quería justo hacer una pregunta algo sexista. Hay en la literatura infantil y juvenil, ¿hay mayor cantidad de mujeres escribiendo hombres? ¿Se reparte equitativamente ese número? Creo que hay más mujeres, me parece. Hay excelentes autoras, pero maravillosas. Me parece que son más. Y si bien hay muchos autores notables y buenísimos, y muchos de ellos yo los conozco, y somos amigos y me encanta lo que hacen, qué sé yo. O sea, Mario Méndez, Martín Blasco, Horacio Convertini, Cristian Palacios, Diego Mucio, hay un montón y hay muchos más, ¿no? Aún así, me parece que hay más mujeres y hay muchísimas autoras excelentes, excelentes. Antes hablábamos de las coincidencias entre quienes escriben y se me vino a la mente una publicidad reciente de un niño con su padre que empiezan a pensar en algunas situaciones, sí, muy y no, linda llegan, la propaganda, sí, no llegan hasta una coincidencia hasta que hablan de las galletitas. Y en esa misma línea, tal vez el cuadernito Gloria es lo que yo pienso que puede llegar a ser el registro de esa coincidencia entre los escritores. ¿Vos tenés el registro de tus primeras yo tengo todos los registros, porque yo cuando empecé a escribir en cuadernos Gloria, de esos espiralados, tapa naranja, y reuní más de 30 de esos cuadernos, llenos de poesías malísimas y cuentitos y reflexiones, todas un desastre, pero tengo todos los cuadernos en mi casa. Les ponía un número, cuando terminaba uno le ponía un número, agarraba otro. ¿Y seguís pensando que son un desastre? Son si un desastre, sí. Después de un tiempo, sí. Sí, sí, son un desastre. Pero bueno, me dieron mucha práctica de escritura. O sea, no reniego de ellos. Me ayudaron mucho. Me ayudaron a expresarme en general y me dieron una práctica de escribir que a la larga, con los años, me ayudó. Pero sí, todo eso, lo que hay en esos cuadernos, estuvo malísimo. En el ISEL nuestros profesores están trabajando con una editora y ella se define como la abogada del diablo de los lectores. El trabajo que se está haciendo tiene que ver con mejorar una práctica de escritura propia del docente para poder compartir luego con los estudiantes y contribuir con eso, ¿no? ¿Vos considerás que el editor tiene un poco ese rol? Sí, pero no estoy seguro de que sea solo enfocado desde el punto de vista del lector. Me parece que el editor tiene que funcionar. Yo al editor lo veo como un ayudante, como alguien que trabaja a favor del texto. Y en ese sentido, indirectamente, trabaja a favor del lector y también a favor del autor. Me parece que cuanto el autor más confía en el editor, eso ayuda a que la edición realmente sirva para mejorar los textos. Mis textos, todo lo que yo escribo, mejora un montón durante la edición, a partir del trabajo que hacen los editores. La verdad que yo espero esa etapa porque yo sé que
esa etapa, las devoluciones de la editora o del editor... Enriquecen tu proceso. Sí, y me permiten ver cosas que yo solo no las puedo ver, no me sale. Y me ayuda mucho a mejorar los textos antes de que salgan publicados. ¿Y qué pasa con las traducciones? Incluso las que están bien hechas, ¿pueden correr con el riesgo de alguna pérdida en cuanto a la calidad literaria? Toda traducción implica una pérdida. Una pérdida de sentido, porque es imposible traducir con una fidelidad un 100% de un idioma a otro, no hay manera. Entonces, sí o sí, cualquier tipo de traducción, incluso si es muy buena, implica un porcentaje, por decirlo de alguna manera, de pérdidas de sentido. Si la traducción es buena, si el trabajo del traductor es serio y no quiere como ser él el autor, sino que se enfoca en hacer bien su trabajo de transmitir lo más fielmente posible lo que hizo el autor. Si es buena la traducción, yo no creo que esa traducción implique una pérdida en la calidad de la obra. Sí, en algunos sentidos se pierde, pero puede seguir siendo una obra excelente si el original lo era. Si la traducción no es buena, sí, claramente... Hay muy buenos libros que pierden mucho con una traducción floja. Te quiero leer otra expresión. En este caso es de Esther Busquets, la escritora y dueña de las editoriales Lumen y Busquets. La escritura requiere menos medios y menos dinero, un rincón y una pluma y te pones a escribir. Digo, pienso, lo decía ella. A mí me parece que hace falta un poco más. ¿A vos? Para escribir no hace falta mucho más. Para escribir bien sí hace falta algunas cosas más. Sobre todo tiempo y esfuerzo. Porque escribir ficción, por lo menos como lo considero yo, no es un talento. No es algo que uno nace con eso. Yo no creo en eso. Yo creo que es algo que se desarrolla. Y se desarrolla a través de una práctica y a través de un tiempo. Yo lo poco o mucho que pude haber hecho o que podré hacer como escritor es a partir de muchos años de escribir muy mal y seguir escribiendo. No por eso dejar de escribir. Claro. ¿Y el trabajo en conjunto? ¿Vos tenés algunas publicaciones con un par? Uh-huh. ¿Cómo es escribir de a dos? Ah, es súper enriquecedor. A mí las dos experiencias que tuve de escribir a dúo, una es con mi amigo Patricio Killian, que somos amigos de que éramos chicos, y todavía lo somos. ¿Y no se pelearon por escribir juntos? No, porque somos muy amigos. Yo soy el padrino de los hijos, somos súper amigos. Y teníamos, de que éramos chicos, una idea de escribir juntos una historia de vikingos. Y de chicos no nos salió, pero de grandes lo pudimos hacer. Y es casi... estábamos muy en sintonía. Entonces fue... No hubo muchas discusiones. La verdad que nos llevamos muy bien. Y aportamos claramente las dos cosas muy distintas al libro. Que es una novela histórica que transcurre en el año 1000. O sea, hace 1000 años. Y quedó interesante, tiene cosas buenas el libro. ¿Y cómo es el proceso? ¿Piensan en una idea en conjunto? ¿Los vikingos, la era? El proceso es distinto porque el año pasado escribí a dúo en otra experiencia con una autora genial, que es Florencia Gattari. Escribimos a dúo también una novela protagonizada por adolescentes actuales en la ciudad de Buenos Aires. El Pacto se llama ese libro. Y la experiencia de escribir a dúo con Florencia no fue igual que la de escribir a dúo con Patricio. Con Patricio lo que hicimos, organizamos un esquema del libro, una estructura, y nos fuimos dividiendo partes del libro, y entonces algunas partes las iniciaba él y me las pasaba, y yo trabajaba sobre lo que él había hecho, y otras partes las empezaba yo y se las mandaba, y después volvíamos a reunir todo y trabajamos homogenizando para que no pareciera que hubiera dos autores. En cambio, con Florencia lo que hicimos, nos dividimos personajes. Ella desarrolló uno de los personajes del libro, yo otro. Y hicimos ensayos para las voces,
y después, una vez que teníamos esos dos personajes, cada uno con su voz distintiva, desarrollados, pusimos juntos los personajes y los echamos a andar. Fue muy, muy distinto. Pero las dos experiencias fueron para mí muy de aprendizaje y muy satisfactorias. Me encantaron. ¿Y actualmente en qué estás trabajando? Y estoy trabajando en varios proyectos de escritura. Estoy escribiendo varias cosas. Me comentaste algo así como un experimento de escritura. Sí, sí, estoy en la mitad de algunos experimentos y también estoy en la etapa de arreglar y revisar y mejorar un par de cosas que ya tengo escritas. Una de esas historias ya me dijeron en SM que va a salir como libro el año que viene. Es una historia de pingüinos en medio del océano, en un témpano. Y este es el último, ¿verdad? Sí, este es el último que salió publicado. Mira. Son Tumiques. Vamos, es una novela. Una pequeña novela de ciencia ficción. Sí. Trata sobre unos extraterrestres que llegan casi como refugiados. Llegan en una nave prestada a un planeta donde viven humanos y cuenta cómo los humanos reciben a estos extraterrestres inmigrantes. Y cómo se arman distintos bandos entre los humanos según su valoración de esos tumiques y lo que pasa después. Y pasan cosas complicadas. Bueno, Sebastián, muchas gracias por compartir con nosotros tu trabajo. Vamos a seguramente hacer algunas tomas de los libros para que quienes nos están mirando puedan así como tener tu obra un poco más completa y seguramente luego de tus próximas producciones por ahí podemos tenerte otra. Genial, vez. Buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos por acompañarnos nuevamente, te esperamos la próxima semana y como siempre te deseamos tiempo y buena vida.